Hey, qué pase, José Fruta. Hoy os traigo un mazo de mago un poco diferentes, un rollo mid-range, agro, un poco extraño. Vamos a ver qué tal funciona. Bueno, salimos contra un chamán, se tira dos cartas. Vermis, Frostbolt, Fireball. Fireball quizás no me lo quiero quedar. Vale. Creo que mi segundo turno va a ser moneda Kirin Tor con el secreto. No me jodas. Pues nada, voy a tener que jugarlo así. Dos, lo suficiente para llevarnos por delante ese bicho. Y le pegamos. Vale, nos ha tirado un Feral Spirit que ha sido contrarrestado por un Counterspell. Bueno, ¿qué tenemos por ahí? Tenemos un Acolyte of Pain. Vamos a darle de 4. Le pegamos un tirito de 3, un tirito de 1, robamos una carta y seguimos pegándole de 4. Bueno, ya tenemos ahí el control de la partida, Blizzard y Flamestrike, que se puede llevar casi todo por delante. Bueno, este Fireball top deckeado también es bastante cremoso. Como siempre, ya sabéis, el decklist lo vais a poder encontrar en mi página web www.arena-hearthstone.com y allí colgaré, pues además del mazo, algunos pequeños tips, algunas pequeñas sinergias que, bueno, lo de siempre, ¿no? Probablemente lo suba a la vez, quiero decir, cuando tenga preparado el post y lo publique, publicaré el vídeo. Así que podéis ver las dos a la vez. Recordemos que ya ha gastado una rana. Si quiere gastar la segunda, que la gaste. No seré yo quien se lo impida. Bueno, los tótems. Lo tiro bastante complicadete. Lightning Storm, vale. Me quedan 5 manás. No ha sido muy efectivo, he de decir. Se congela. Uf. Pues le va a caer la del pulpo. Porque le voy a meter. Le voy a meter un lanzazo. De 4, de 4, 4 y 4, en mi país son 8, 4 y 4 son 8, 4 y 6 son 10, está mal, de 4,
Y vamos a dejarlo listo, papeles. Y ya está. Bueno, el mazo ha funcionado bien. La verdad es que ha salido bastante perfecto. No lo había jugado antes y bueno, la verdad es que sí que me gustaría probarlo más. Eventualmente lo podréis ver en alguno de mis streamings, ya sabéis, twitch.tv/TitoEnzoTV. Y bueno, creo que de todas formas está en el vídeo puesto. Y nada, lo de siempre, ya sabéis, dadle a like, compartidlo por vuestras redes sociales, o suscribiros si es que no lo habéis hecho. Y sin nada más, disfrutad y hasta la próxima.